Buenos días, chicas. Estamos ya en el aeropuerto, que hemos dejado las maletas y nos vamos para la puerta de embarque. Ya he pasado el control de seguridad y nada, a esperar que confirmen la puerta y embarcar. No hemos tenido que levantar hoy súper temprano porque de la pandemia quitaron los vuelos directos. Tenemos que hacer escala en Múnich para llegar a Osaka, entonces hay que madrugar mucho. Hemos tenido que venir en taxi al aeropuerto porque hemos salido de casa a las 4:30 de la mañana. Y claro, es que a esa hora no hay de donde yo vivo en el transporte público. Y vamos a esperar un poquito a que abran. Están todavía todos los comercios cerrados. No nos podemos tomar ni un café. Cuando vamos a hacer un viaje tan largo, es imprescindible ir cómodo. Porque cuando lleva muchas horas en el vuelo, los vaqueros son insoportables. Entonces llevo para el avión ahora esta chaquetilla y voy en chándal. Sobre todo, pues son muchas horas y zapatillas de deporte, porque es incómodo, a veces se inflaman, se hinchan los pies, se quiere a veces el baño. Muchas horas sentado, los vaqueros, horrible. El chándal es lo mejor para estos viajes, aunque no es glamuroso. Ya ha salido nuestra puerta, es la E71, vamos para allá. Aquí está nuestro desayuno en el aeropuerto. Croissant, tostada y 9 café. Euros. 9 euros las dos cosas. Bueno, todo. Ya hemos desayunado y a esperar. Ya sabemos la puerta, que es la E71. Y esperar. Tenemos que hacer la escala en Múnich. Hacemos Madrid-Múnich. Estamos en Múnich como 2 horas. Bueno, el vuelo de Múnich a Madrid son 2 horas y media. Luego unas 12 horas de Múnich a Osaka. Espero dormir en el vuelo, porque si no el jet lag es tremendo, que ya me ha pasado yo muchas veces y como no duerma, tengo los próximos 2 o 3 días, estoy hecha polvo del jet lag, me suele afectar bastante. Entonces me preparo, se te ha ido un papagüisi dormidina y me tomaré una e intentaré dormir en el vuelo. Vamos hacia la puerta de embarque. Él tiene mejor cara que yo. Que no he dormido casi nada. No he dormido nada, ¿eh? Estaba excitado por el viaje. Yo no, me dolía cosas de mujer. Y esta noche dejé una de las maletas abiertas, toda chiquitita por si se me olvidaba algo meterla ahí. La dejaba al lado de la cama abajo. Y ha dormido Wisi toda la noche en la maleta. Bueno, toda la noche hasta que no hemos ido, en la maleta ha dormido. Dice, hombre, Wisi, que tienes tu cama, no tienes tu no, pues nada. Durmiendo dentro de la maleta. Es que es tremendo el señor Wisi.
el vuelo lo he echado súper bien, chicos, porque cuando hemos despegado me he dormido hasta que hemos llegado a los Alpes. He estado casi todo el viaje durmiendo. Y ahora vamos a buscar la puerta para Osaka. Ahora estamos esperando, ya que abran el boarding, nos queda un rato, seguramente nos tomamos un café, queda como una hora o... Sí, una hora más o menos, para que abran el embarque. Papá Wisi nos ha traído café. Segundo café del día, pero eso no va a impedir que me duerma, como pasa con el vuelo a Alemania. Es que si ahora no me duermo en el vuelo de Osaka, estoy muerta tres días, porque el jet lag es tremendo. Así que cuando lleve 2 o 3 horas en el avión, seguro, bueno, seguro que me duermo, ya soy inmune a la cafeína. Se nos ha roto. Qué pena. Ya vamos a ir a embarcar. Bueno, ya nos vamos a montar en el avión a Osaka. Ya estamos en el avión y esperando para despegar. Cuando llegue la comida, os la muestro para que veáis lo que se come en vuelo a Osaka. Chicos, ya ha llegado la comida. Vamos a comer ahora japonés. Sukiyaki. Udon. Esto es carne de ternera con salsa sukiyaki. Udon, veis que son fideos. Sushi, fruta, vámonos, y el panecillo, y esto supongo que será salsa de soja. Sí, suyo. Que aproveche. Aquí está la carne con arroz. El desayuno, yogur, esto creo que es mermelada, panecillo integral, una galleta con yogur. Voy a abrir esto, está calentito y os lo enseño. Y estos son huevos escalfados con tomate y champiñones. Buen provecho. Estamos sobrevolando Corea. Ya llegamos en menos de una hora. Todavía no se ve bien porque hay muchas nubes, que no me ha tocado esta vez ventana. Llegamos a Osaka. Estamos saliendo del avión. Vamos al monorraíl. Bueno, vamos a recoger nuestro equipaje. Maleta recogida. Y ahora quiero meter el portátil en esta maleta, a ver si encuentro la llave, porque la ha guardado él y no sé dónde la tiene. En verdad estoy súper cansada, toda hora de vuelo. Lo poco que dormí en el vuelo. Y ya va a empezar ya la, porque son las 7 de la mañana, en España son las 12 y tengo sueño. Pero no me puedo acostar porque hasta las 3 no podemos entrar en el hotel. Así que bueno, vamos a pasar ya a inmigración y vamos a hacer los trámites, cambiar de dinero, etc. Chicos, oficialmente salimos del control y ya estamos en Osaka. El aeropuerto no había venido nunca, he ido al de Narita y al de Haneda y a otros también, fui al de Kobe por esta zona, pero este de Osaka
la primera vez, es la primera vez que vengo. Como curiosidad, que no lo he contado. Hay sala para fumar en el aeropuerto de... de Múnich también. En España sabéis que está totalmente prohibido. Cambio a yenes hecho y va todo en mi monedero gato, del banco japonés gato. Nos vamos a montar en el tren de Hello Kitty, se llama Haruka. Salimos de la estación y vamos a dejar ya las cosas en el hotel. Chicos, pues ya hemos llegado al hotel y por hoy me despido de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo y os contaré qué tal me va por Osaka. No olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos, chao.